Buenas tardes, gracias por acompañarnos. Eh, ¿Qué tal? Pues, ¿cómo ves? Ahora sí ya se siente la primavera, ¿no? La primavera, ¿no? Ya, pues la verdad es que el clima está muy agradable. O no ha salido, ¿va? No, sí, sí, claro que sí. Sí. Aunque sea, asómate, ¿para qué es que el <laughs> ¿no? de repente? este, Oye, eh, es que por ahí le es cierto que parece que soy un eco, pero no, me dice que está todo funcionando. Yo sí escucho un, un eco. Pero no me dice que está todo bien. Este, pues bueno, Luis, una semana más y, y una semana más de, de, de inflación, como te decía, fuera del aire, ya la estoy sintiendo, o sea pesadita la. la, la, la pues esta cuesta de enero ya duró la, más, la, de, la, más de la, más de la, enero. Lo que pasa es que esto, esto no es una cuesta de enero, esto <risa> es <risa> eh, de hecho, porque si tú ves realmente eh, vamos a decir, eh, una serie de precios eh, públicos no se han incrementado. Las mismas gasolinas este, han mantenido se han mantenido estables los precios de las gasolinas. Entonces, lo que, lo que sí ocurre es que tenemos una presión inflacionaria que incluso va, eh, parece que, que va eh, a tener su, sus propias inercias y va a terminar afectando obviamente a, a un montón de países, también a México, aunque con lo que se está haciendo en este momento, por lo pronto con los, con el, los precios de, de las gasolinas, pues puede, vamos a decir, mitigar un poco esta, esta presión. No sabemos, francamente, no, no, no sabemos hasta, hasta dónde podamos soportar la presión, pero un precio clave de, de la economía, como lo son las gasolinas. Eh, pues sí, es importante anotar que el gobierno federal en este momento está haciendo pues, todo lo posible para que no impacte directamente al bolsillo de, del consumidor, pero también indirectamente luego a través de los, eh, del incremento, del aumento de los costos de producción. Claro, sí, porque además hay que ver que ya la ciudad está, pues yo no digo que al 100%, pero... Ya se nota un tráfico, ahora sí, previo a la pandemia, parece que las escuelas ya están al tope o sea, funcionando, a lo mejor no no al 100 otra vez, vuelvo a decir, pero ya otra vez se siente la ciudad este, que están dando. Entonces, la gasolina se está utilizando, obviamente, más de lo que se utilizaba en la época de la pandemia. Y, y bueno, pues obviamente esto repercute también en el precio. En el sur, eh, se están dando unos precios de... No, 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 no. A ver, eh, eh, tenemos que ser muy claros con eso. Sabemos que, eh, este, en los Estados del Sur, incluso en, en, en las regiones del Sur de los Estados del Norte de, de este país, pues las gasolinas son más caras. No, okay. Tiene sí, que sí, ver con sí, una sí. política. Pero los precios se han mantenido relativamente estables, tanto en la frontera norte del país como en el el, el resto el resto del país. Eh, y lo, lo podemos explicar de la siguiente manera. ¿Por qué razones si las gasolinas están eh, subiendo su precio en el resto del mundo, ¿por qué en países, en este caso en un país como México no lo está haciendo? Bueno, pues porque hay una política y de hecho es una política que también está eh, siguiendo varios países de Europa. Es decir, ya interviene el gobierno en los mercados. No se quiere dejar esto a la libre fuerza de, de oferta y demanda, a la libre fuerza de los mercados, porque puede generar problemas muy serios, tanto en términos de poder adquisitivo de la población, pero, como, pero también, como te digo, en términos del de, eh, incremento de los costos de producción. ¿Qué está haciendo el gobierno mexicano? De, desde hace, uh, este, no sé, o algunos días, hay que recordar que. Eh, eh, está eh, eh, implantando lo que se llama un estímulo fiscal. Hay que recordar que el IEPS, el impuesto especial sobre productos y servicios en las gasolinas, pues llega llega eh, a, este, a un promedio de cinco pesos por litro, ¿sí? Sí, sí, sí. Cinco pesos por litro. Es un poco más, este, un poco menos dependiendo del tipo de gasolina o si se trata de diésel. Entonces ahí este son cinco pesos. Entonces el gobierno lo que está haciendo y lo que hizo en un principio es empezar a absorber primero proporcionalmente parte de de ese de ese impuesto. ¿Qué significa esto? Que vamos a decir que finalmente no eh, no lo transmitía al precio final, sí y absorbía y luego fin, después de, en los últimos días, sobre todo ya con 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 la guerra eh, este el conflicto armado en Ucrania encima pues lo que hace es absorber en 100%. El YEPS. El el Pero claro. eh, no es suficiente. Vamos a decir, esto no es suficiente, sobre todo para eh, eh, poder eh, mantener los precios eh, de las gasolinas estables en, 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 en el país. Y luego además, ahora sí propicia otra serie de estímulos de aproximadamente 2, 3 pesos por litro. Eh, que eh, esto que implica que destina recursos también ahora sí ya no solo deja de recibir recursos sino que también destina directamente recursos a esto eh, y bueno es un esfuerzo muy importante me parece que eh, no sé o cual, eh, seguramente esto puede prestarse a mucha discusión sobre todo eh, este decir bueno es eh, qué tan eh, eh, benéfico es o qué Qué tan significativo o, o qué impactos tan positivos puede tener la intervención del gobierno en este mercado de las gasolinas. Algunos dirán que se debe dejar a la libre fuerza de oferta y demanda, algunos dirán que es, este, sí se tiene que intervenir, pero ahí está. Es decir, se están utilizando ahora sí, el gobierno deja de recibir recursos, pero ahora está también destinando directamente recursos, lo cual implica un subsidio. Es decir, finalmente estamos hablando de subsidios. De, eh, bueno, no, no voy a entrar en la discusión con ese cuento, ¿no? pero pues, digo, a la vieja usanza, ¿no? Como porque hoy decía, hoy decía Obrador precisamente, es que estos gobiernos neoliberales nos. Yo creo que, a ver, independientemente de, de este, de estos discursos que, que, que se pueden dar, y eh, yo este, creo que es muy importante entender el, el que precisamente eh, no se transmita con la fuerza que están ahorita este presionando a el alza de precios no se transmita eh, en, en estos momentos en la economía mexicana sí, no claro hecho, yo entiendo que es un momento especial yo ¿no? yo creo yo creo que independientemente de cómo se maneje el discurso de que si es neoliberal o no neoliberal a mí francamente eh, me tiene muy sin cuidado ese discurso a mí lo que lo que me importa revisar reflexionar en torno a es bueno, este, realmente se justifica y es importante para la economía mexicana eh, y para eh, la población en este caso, la intervención de un gobierno a través de una política eh, fiscal y de subsidios, es, es la pregunta. Claro. No, yo digo que la situación lo amerita. Yo, yo también pienso, o sea, es decir, tenemos una situación mala con la inflación y de repente te llega. A, un incremento de fuera de, de, de las gasolinas o de, de los energéticos, pues obviamente contamina todo y dispara otra vez la. la sí, la ahora, también hay que recordar que la inflación no siempre, eh, es decir, también intervienen otras, otras fuerzas, incluso, eh, vamos a decir así, también interviene eh, el, el, el hecho de que hay eh, empresas, en este caso gasolineras, que pueden aprovecharse de la situación, especular, finalmente vivales, y ya hemos visto cómo eh, se han clausurado gasolineras que eh, en el interior del país, es en, decir, en, en, o hacia el sur, hacia el sur del país, pues estaban vendiendo la gasolina en 29, 30 pesos el, 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 hito, el litro. El ¿no? litro. Entonces, sí. este, cuando el gobierno estaba precisamente destinando recursos, eso ya es, está fuera de, de, de este, pues una actuación empresarial seria, ¿no? Sí, claro. responsable pero dan como si fuera leche, ¿no? El precio de la leche. No, no ahí lo importante, es que, que se están aprovechando, que, que inmediatamente vieron una posibilidad y pues bueno, ahí está. Qué bueno que, que están clausurando estas empresas. No tienen ninguna razón, ningún motivo en este momento para incrementar los precios, en este momento. Como cuando subía el dólar y subían los precios porque subía el dólar. Cuando bajaba el dólar, no se bajaban los precios. Claro, claro pero, pero esos son eh, también elementos de que están dentro de una estructura económica, pero también culturales, eh, de, de, claro. que, que también influyen en la economía. Claro que sí, claro que sí. Sí, que, claro, porque justifican, no, subimos los precios porque subió el dólar, se elevaron los costos. Ocurría lo contrario y, y nadie decía nada, todo el mundo callado. Todo. Se querían quedar con todo. Sí, claro. Claro, digo, pero al final, digo, lo, lo sabemos, ¿no? Muchas veces se opera, obviamente, bajo... Pero es criterio. que eso, eso ocurre siempre que hay una oportunidad, hay una posibilidad, hay un entorno que lo permite. Y en este caso, eh, cuando, cuando a, eh, empresas no bajan los precios, cuando, cuando pueden hacerlo, es porque no tienen competencia. Eh, claro. Eh, eh, ahí hablamos de estructuras, de estructuras de mercado, pues, menos competitivas, este... Eh, entonces pues no hay no hay este eh, ese entorno que favorecería pues eh, una reducción de precios claro si, si el mercado funcionara como dicen los libros que debería funcionar se tendería a bajar el precio no lo cual no va a ocurrir economistas por favor eso no ocurre no es así no es cierto o sea si se ¿Sí? si lo de los libros debería bajar debería pero bueno pues sabemos que no siempre es cierto, ¿no? Oye, Arturo nos está mandando además de saludos, adivina qué acorte, ¿no? Así no, como no, si nada. Este, con nuestros patrocinadores. ¿Qué podemos decir? ¿Qué podemos decir no? Pues a, a las órdenes. Pues sí, órdenes, sí, pues claro, Arturo. Vámonos a corte y, y, y regresamos en, en un minutito. Luego, luego. Sí, te digo el, el, el buen Arturo. Se reía ahorita de que no me creía que estabas en maquillaje. No sé cómo en televisión, ¿no? Con, con todos. Oye, pues sí está medio complicado. Ahorita andaba por la ciudad y el, el tráfico, pero mira, caos. Ahora sí, caótica la ciudad. Caótica. Ahora sí. Sí, sí. no. De hecho, yo como a, este, como a las 3 de la tarde salí. Hijo, este, ah, ya me estaba arrepintiendo. Era imposible. Sí, no, no, no. La verdad es que quién sabe cómo nos va a ir ahora que, que se recupere el 100% todo. Pero... Se me ocurrió, nada no, más para que te des una idea, irme por Canacintra, por la parte de atrás donde está la secundaria, que ya había, obviamente, desde, el, desde la pandemia, que no había tráfico. Ahí por ahí se ve. No, hombre, el tráfico ahora de la salida, y en sus tiempos históricos, ¿no? Uy, y son esas, esos sentimientos encontrados, si no sabes si alegrarte porque todo vuelve a la normalidad o lamentarte de que todo vuelve a la normalidad, ¿no? O sea, ya, entonces, bueno, pues ni hablar. ¿Qué se le va a hacer? En esas, en esas situaciones, ¿no? Pero pues a ver qué. Igual a las 8 de la mañana parece que eso es un caos de la ciudad. A mí me toca dar clase a las 9, así que no, no evito andar por las 8 o 7:50 porque es cuando está todo el, toda el, la, la fauna, ¿no? De personas que, que están corriendo porque van a llegar tarde al trabajo. Pues bueno, ni modo. Aquí nos tocó vivir y ya estamos. Me imagino el DF cómo han de estar, ¿no? Todos estresados, Oye, volvemos entonces con el tema de, de del chamizal. Sí, si pues te, pues, ¿sí te parece. Claro. ¿Tú, ¿Tú tienes la, el, el plan, el proyecto? ¿Tú, no lo has, ¿Tú lo has visto? No. ¿No? Es que a mí me hace ruido eso de, 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 del proyecto del chamizal. A mí se me hace que no es directamente el chamizal, ¿no? Como a, a, asumo yo que algunos piensan que piensan que va a ser ahí directamente en el chamizal, y que van a quitar el chamizal para hacer que este, este, ¿cómo se llama? Pues quitar el bosque, ¿no? Quitar los árboles para poner el centro de convenciones. Creo yo, pero creo que es en los hoyos, ¿no? Hasta donde tengo entendido, creo. Eh, no, bueno, pero lo que pasa es que se requiere toda una infraestructura, de equipam equipamientos, o sea, anexos, o sea, no es nada más construir en un hoyo, el estacionamiento, ¿verdad? Estacionamientos, claro, no, no. Todo, Pero además, todo... no, no es el. Para mí, de mi perspectiva, no es el, el, el uso del, de, del. Y de hecho, pues poco a poco se han ido apropiando, prácticamente una apropiación eh, privada a través de, de, de distintos comodatos, de distintos espacios. Pues es que es el problema, porque ninguno lo terminan y por eso están en cadenita dando incomodato en eh, diferentes espacios, pero no concretan absolutamente nada. Entonces, como diría Melgoza eh, con lo del BRT, ¿no? ¿Y qué me garantiza que ahora está bien? Bueno, pues ya estamos de regreso eh, aquí en Solo Negocios. Mi nombre es Manuel García y platicamos presente con Luis Enrique Gutiérrez Casas. Eh, ya en este nuevo segmento estamos hablando precisamente fuera del aire acerca de, de un tema que se nos va a convertir en algo eh, polémico, ¿no? Yo creo que va a ser polémico por muchas, por muchas cuestiones y que ya empieza a sonar y, y, y pues como que se mete a las redes sociales precisamente por un video que, que ya eh, empiezan pues, a, a pedir la defensa del chamizal y me refiero a, a, al centro de convenciones y al desplegado que se hizo. Ya una semana, ¿no, Luis? Más o menos. Una conocer? semana aproximadamente. A aproximadamente una semana donde varios empresarios, o sea, empresarios importantes de la localidad, firmaban a favor de que se concediera el, en Comodato los terrenos, unos terrenos en Chamizal, para hacer, eh, este pues así disculpa que se lo digan, una versión más del centro de convenciones, porque que ya ahorita tiene más versiones que rápido y furioso, la, la realidad, o, o sea, es, es decir... Eh, no hay una sola versión de, de, del centro de convenciones sino pues varias primeras piedras incluso donde hay, hay documentos que pues, obviamente se dieron en como datos, hay incluso fideicomisos que se hicieron y desaparecieron también de algunos lados de algunos lados eh, en pos de este centro de convenciones. ¿no? Y eso nada porque pues como platicamos la semana pasada eh, pareciera que a lo mejor no es del todo correcto, no Luis apropiarse a lo mejor de espacios públicos, para cuestiones, pues, meramente privadas, aunque digan que son públicas. Sí, decir? no, claro, definitivamente, siempre que estamos en una situación donde, donde eh, eh, un bien público eh, puede pasar a una explotación privada, y por lo tanto, este, generar beneficios que se privaticen a partir de un bien público, creo eso no está bien, eso no está bien en ninguna parte del mundo eso se tiene que entender muy bien. Yo creo que lo tenemos que tener. y no y, y no se trata, vamos a decir, de tener una posición ideológica. No se trata de de estar, de ser anti algo siempre. No eh, está claro. Es, es un bien público en este caso el chamizal que tiene un uso y un destino. Además es simbólico y histórico e histórico. Y desde mi perspectiva eh, el hecho de sea cualquier figura jurídica en este caso un comodato es una forma de privatizar es decir porque se le está dando un, un uso un uso y, y está generando beneficios privados que luego no van a la ciudad sí entonces yo yo creo que no yo francamente creo que sería eh, este muy eh, muy bueno sería muy eh, algo bastante positivo para para la ciudad que se tuviese un centro de convenciones pues a la altura de, de tantos que conocemos que están en otras ciudades, incluso pues ya no hablemos de ciudades del primer mundo, sino ciudades mexicanas, eh, que hay centros de convenciones verdaderamente modernos, este, este, increíbles, ¿no? Pero, eh, eh, pero eso se tiene que resolver de otra forma. yo a mí lo que me llama mucho la atención es cómo, ¿cuánto tiene el centro de convenciones? Eh, eh, en la vamos a decir en, en, en la discusión en la discusión pública ¿Cuánto tiene? Quiero decir en el imaginario colectivo. 10 años, ¿11 años, a mí no, lo que me llama que la atención es que en 10 años, 11 años, francamente, este eh, no haya habido este iniciativas este efectivas, ¿Sí? Para y sobre todo desde la perspectiva de la iniciativa privada, para lograr esto. Eso sí habla, no habla muy bien de, de, de nuestro sector privado y que, que me disculpe en este momento, pero no habla muy bien que en 11 años no se hayan podido poner de acuerdo. Oye, pero fíjate que yo iré un poquito más atrás y, y a lo mejor sería bueno hablar eh, o un día llamarle a Tomás Cuevas para que, que sabe un poquito más de estas cuestiones de turismo y de, y de convenciones. Pero yo siento que uno de los puntos neurálgicos en esto es realmente es necesario un centro de convenciones en Ciudad Juárez. O sea, a lo que voy y a lo mejor volviendo a, a recordar esta cuestión del mercado que, que con la que empezamos, si realmente necesitáramos un centro de convenciones, si realmente Ciudad Juárez fuera un punto para centro de convenciones, el mismo mercado hubiera generado un centro de convenciones ya. O sea, no, de hecho, de hecho sí existe eh, que, eh, en el área de, de cuatro siglos. Hay que recordar que precisamente este, eh, hay un espacio que, que, bueno, no es el adecuado para ni ni, 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 ni tiene pues el, 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 la funcionalidad de un gran centro de convenciones, pero sí sí hay eh, hablar de que hay aquí más de 300 eh, plantas maquiladoras y lo que esto es, las implicaciones que pudiese tener como centro, por lo menos, este, de, de encuentro eh, de, 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 del, sec, del sector industrial o de los distintos sectores industriales se manufactureros, me parece muy bien. Me parece muy bien que un centro de convenciones luego también promueva una serie de eventos que, que hagan que la ciudad vuelva a recibir cierto turismo. También me parece muy bien. Pero aquí la cuestión es, eh, para mí, para mí, que no no era la ruta la que se está haciendo ahora y además como tú bien dices bueno si era algo tan urgente algo tan este eh, algo que eh, tan necesario porque llevamos 11 años sin 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 avanzar eh, sin esa, esa... exacto es que ponen centro de convenciones y se nos convierten en el museo de algo de, 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 cambian, de, cambian de opinión pero yo yo de verdad es que vuelvo al mismo yo a mí se me hace que que, como tú dices ahorita, a lo mejor tenemos un espacio para que las maquiladoras, y a lo mejor ahí podría ser eh, este, la expo maquiladora, la expo maquila, que ya desapareció y ahora se llama Expo MRO, pero que al final tal vez no justifique la construcción de un centro de convenciones. A eso a lo que voy. ¿Por qué tenemos a lo mejor dos plazas comerciales? Vamos a hablar de, de, de cómo pudiera ser a lo mejor eh, este, la de las torres y a lo mejor misiones. Que se construyen en la misma época, o poquito antes, vamos a decir, o poquito después de que la gente empieza a pensar en un centro de convenciones. ¿Por qué sí puede concretar una plaza y no un centro de convenciones en el sector privado? Yo, yo digo que la, la razón y la explicación es muy sencilla: pues porque no es negocio un centro de convenciones. ¿Sí, sí me explico? O sea, es decir, no tiene el mercado que realmente justificaría una inversión de ese tamaño. Bueno, yo eso, creo... eso tienes razón, man. por eso es algo que hay que revisar bien. Y, y si se acude al sector público, e, e insisto mucho en esto, eh, 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 hay muchas experiencias de que equipamientos tan importantes y de la dimensión que puede, como pudiese tener un centro de convenciones eh, tan, tan eh, este, vamos a decir, tan grande como el que yo asumo que se va a construir, igualmente el proyecto es muy pequeño, no sé, no lo desconozco, pero como el que asumo que se va a construir. Cuando eh, también se acude a la autoridad pública, y la autoridad pública lo ve con buenos ojos, claro, porque genera impuestos, ¿sí? Eh, recibe, recibe la, la ciudad este, parte de esos beneficios, y obviamente la ciudad dispone de recursos para atender otras cosas. Aquí el tema es: hay que preguntarle qué han pensado que va a recibir la ciudad a, a través de su gobierno de beneficios para que éste tenga más capacidad, porque si lo que le dan a decir al gobierno es eh, ahí, est este dame un terreno y no te pago predial, y además no, no pagamos impuestos a la ciudad, y además tú, este por favor eh, eh, asume el mantenimiento de todo el entorno eh, de, para que se vea bien, entonces ¿qué le están diciendo a la ciudad, oye, este vamos a tener nuestra actividad privada, pero tú asume todos los gastos. <laughs> Claro, sí, o sea, volvamos a lo mismo, ¿no? Socializamos las pérdidas y privatizamos las ganancias. Al en final este caso, de... socializamos los costos y privatizamos los beneficios. Sí. Y a partir de... De, de un bien público, ¿sí? que es parte de la riqueza de la comunidad. entonces es lo que a mí me parece que no ocurre. y en cualquier ciudad, se daría la oposición. ¿eh? no es que aquí este haya, este una este eh, una es que comunidad pensando en que esto. se opone a todo y que, que no claro. permite que el desarrollo de las... no, 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 esto ocurriría en cualquier otra ciudad. sí, porque estamos hablando de una contradicción que, que cualquiera puede ver, no? sí, claro. Claro, y además digo, llama la atención, no está mal que se firme un desplegado, pero, pero llama la atención quienes lo firman, ¿no? O sea, no hay asociaciones, eso es a lo que me refiero, no hay, este, vamos a decir, los ciudadanos de, 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 de pie. Creo que Memo lo firma, ¿eh? Guillermo Soria, este, ¿no lo no alcanzaste a leer? Ahí abajo hay como que se coló una de las firmas, ¿no? Decía Guillermo Soria, ¿no? Quiero creer que es nuestro Guillermo Soria, a lo mejor él sabe un poquito más del proyecto, pero, pero a lo que voy es, no, no, no hay organizaciones ciudadanas que estén apoyando este proyecto porque tal vez no sea la cuestión de, de la socialización prefi precisamente de estos beneficios. A lo mejor es que no exista como tal. No, es un ideal, nada más de donde dice, pues bueno, vas a pagar más impuestos, va a recibir más, más visitantes de la ciudad, vamos a tener más expos y, y, y pues en la realidad es que no, no del todo, no del todo. Al final digo, yo no estaría en, en contra de que los particulares hicieran este, esta esta inversión, pero es a lo, que, a lo que voy. Dinero hay. Bueno, yo tampoco estoy en contra de que no solo los particulares. Sino, sí, incluso hay centros de comisiones que son propiedad pública, pero si aquí se habla de, se puede hablar hasta de una sociedad entre el sector público y el sector privado, pero una sociedad como tal clara en donde también el sector público reciba de beneficios a partir de que hay beneficios por esta actividad, no de que dame todo sector público y no y, y, y la verdad es que no todo nada porque indirectamente eh, voy a beneficiar a la ciudad. Francamente, todavía no sé exactamente cómo esto, ¿no? todavía yo también digo habría que conocer el, el a detalle el proyecto yo la verdad es que lo desconozco a partir de que te dicen vamos con el centro de convenciones yo me quedo con la idea de la no sé si el primero segundo tercero o cuarta versión o sea o, o ya ahora sí es una este, recargada no el, el integral de las otras pero tú tienes razón en algo si esto hubiese eh, sido tan este eh, con una expectativa de rentabilidad este muy clara. Eh, claro que ya este, hay grupos que hubiesen invertido en eso, o si no grupos locales hubiese, hubiésemos recibido inversión, inversión foránea, sea nacional o sea, o sea eh, extranjera, para, un, para una empresa de ese tipo. Sí, o sea, imagínate un centro de convenciones, vamos a hablar en Chicago o Las Vegas. Al último que le van a pedir dinero es al gobierno. Porque es rentable, o sea, es rentable. Mi pregunta es, ¿pero es rentable en Juárez? O simplemente queremos pasarle que el gobierno y le inventamos que vamos a hacer una, a, a una ciudad moderna. O sea, mi pregunta es: ¿qué es primero, un centro de convenciones o una ciudad moderna? ¿no? O sea, ¿qué, ¿qué viene primero? Entonces, yo creo que estamos mal si pensamos que realmente eh, el centro de convenciones es la panacea con la solución económica, como en su momento se dijo con la armadora de autos. No sé si te acuerdas, Luis con la armadora de autos que decían, traemos una armadora y entonces ya todos ricos. Pero no se concretó porque no se podía traer una armadora aquí. Oye, claro, porque no, bueno, vamos a... a vamos a corte y, 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 y ahorita regresamos, ya está mandado a corte, ¿ok? Sí, te digo, Luis, o sea, es, es que, mira, no quiero decirlo y a lo mejor ahorita que estamos en corte, aunque estamos en Facebook Live, eh, siento yo que muchas de estas decisiones no son decisiones estratégicas, sino... Valga la palabra, ocurrencias. Ocurrencias, es decir, una, una, se les ocurre decir una armadora de autos. ¿Por qué? Pues la armadora de autos es la que nos va a sacar de pobres. Y, y pues, ¿no? No ven que en la práctica no puede ser una armadora de autos porque no tenemos salida al mar, a lo mejor donde podamos mandar los autos. Y pues obviamente por tierra a lo mejor se nos complica un poquito, ¿no? Y, y a la hora de la hora, pues, incluso yo recuerdo por ahí una una nota donde decían que en el gobierno de Duarte ya se había concretado la armadora, una armadora en, en, en Chihuahua, no sé si en Juárez, pero obviamente pues no es cierto, o sea no es cierto y, y, y al final el, el argumento era de que si aquí fabricamos muchas piezas o muchos componentes del auto, ¿por qué no tenemos una armadora? ¿Sí, sí ¿Me explico? Claro. Pero pues, la lógica a mí se me hace muy sencilla. Si tenemos una armadora, los proveedores van a venir. No es al revés. Tengo los proveedores y los traigo la armadora. Yo creo que el mercado tiene una, una cierta lógica al final del día, aunque ustedes no crean en esa lógica. Eh, este, yo creo que sí hay. Un, un, no, no, siempre hay, siempre que hay un espacio de rentabilidad alguien lo ocupa. Claro, o sea, sí. ese es el punto. El mercado es muy difícil que deje vacíos mientras haya rentabilidades. Claro, a, a eso es a lo que voy. Entonces, que me vengan a decir que esto es la panacea, pues espérame, o sea, primero, ¿y por qué nadie se había dado cuenta? ¿Y ¿sabes? por qué llevamos 11 años y no han sí. invertido? <laughs> sí, exactamente, y nadie se dio cuenta, ¿sí? Y, ta y todos dejaron pasar esa oportunidad, porque capital aquí en Juárez hay. <laughs> Lo que pasa es que, digo, cualquier buen proyecto hubiera jalado capital, incluso como tú dices, por año. Pero la realidad es que, pues yo pienso y, y así, discúlpeme y ojalá me caiga en la boca, pero yo digo que es una ocurrencia. ¿No? Bueno, ya estamos de, re, de regreso al aire, eh, precisamente cuando estábamos hablando de esto, eh, eh, y hablábamos fuera del aire de, 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 de pues eh, en cierta manera yo cuestiono, o sea, y, y lo hago a, a, a título personal, que realmente un centro de convenciones sea la solución, eh, eh, evidentemente, a los problemas económicos de la ciudad, o que sea una, un, un espacio, digamos, eh, eh, de, de una oportunidad con una rentabilidad y que nadie pues, se le haya pasado, como dirían de bobito, ¿no? Se les pasó de largo y nadie ha invertido y ahorita tiene la gran oportunidad la ciudad de, de, de invertir, ¿no? Yo creo, y, y era lo que comentaba ahorita fuera del aire, que, que tal vez no es esa ese es el punto, porque si no ya alguien hubiera metido dinero, porque capitales en Juárez hay, pero lo que no hay a lo mejor es obviamente estos negocios. O estos proyectos tan importantes. O sea, y lo puedes ver, Luis, que te pone, ejemplo, las plazas comerciales. Yo, evidentemente, pienso que una plaza comercial es un proyecto más grande que un centro de negocios, ¿no? O de centro de convenciones, perdón. Y, y sin embargo, ya tenemos, a partir de que se le ocurrió a, a la primera persona en un centro de convenciones, este, tenemos dos plazas comerciales grandes, que seguramente ya están de haber pagado el, el, el financiamiento con el que se les dio para, para, para construirlas. Sin embargo, el otro, pues seguimos en proyectos y seguimos pensando y seguimos pidiendo que, que se nos dé. Pero bueno, eso ya, 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 ya dirá ahora sí que, que el dios capital, ¿no? Si estábamos en lo correcto o no estábamos en lo correcto. Lo que sí es que, como decía el Piporro, que nos regresa en el chamizal, ¿no? <laughs> o sea, pero que nos regrese. Sí, pero ahora también, este, bueno, eh, obviamente la defensa, por decir así, que, que vemos que, que está dándose o que principia de, de, del chamizal, bueno, sí está justificada. Eh, pero también hay que, hay que ver una cosa: es decir, eh, eh, tiene que haber complementariamente a todo esto una definición. Eh, muy clara por parte de la autoridad pública a, a generar un proyecto para el chamizal integral porque, tú dices sí integral porque en estos momentos en efecto se está defendiendo el chamizal como espacio público seguramente como espacio simbólico y espacio histórico pero no en, en estos momentos como como un patrimonio eh, con un equipamiento este eh, a la altura, pues, de lo que podría ser eh, prácticamente eh, la única área verde de la ciudad como tal, ¿no? Entonces, es decir, eh, eh, lo que lo que tiene que haber también es eh, con esto y por parte esto sí es por parte de la autoridad, pues, todo un proyecto de este para eh, eh, rescatar al chamizal porque porque cualquier aire, este es el espacio verde de ustedes. <laughs> Entonces ahí es donde, donde creo que también eh, se puede aprovechar pues esta oportunidad y, y darle también un este una bueno que surja una iniciativa en este caso pública para eh, dinamizar para darle más centralidad al chamizal para para eh, que sea más atractivo sí Claro, sí, 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 al final no es no oponerse no nada más porque sí al proyecto y, y dejar el chamizal olvidado como, pues hay que decirlo, esos hoyos así están olvidados, aunque digan lo que digan, ¿no? No los, no los tenemos. Sí, así lo de... que pasa es que somos una ciudad en la que siempre invertimos tarde y cuando invertimos tarde invertimos poco. Así, ese es, ese es, algo es de el la, patrón. De, ese es el patrón en esta ciudad, sí, y estoy hablando... Eh, tanto eh, este, de la inversión privada como pública. O sea, llegamos, vamos llegando tarde a las cosas, ¿Sí? Se van acumulando problemas y vamos y luego cuando nos toca eh, invertir, invertimos poco. Y mal. Sí, ahí. <laughs> y mal además. Este, bueno, es que también sabes que ya también están manoseando mucho esos hoyos del, del chamizal así. Suena feo que, que así como, como lo digo. Pero desde Corral, ya ves que quería mover CU a los hoyos de, de, del Chamizal y luego de repente ahora se les ocurrió que no, no, que CU no, que mejor este, un centro de convenciones. Muchos dicen es que lo tienen abandonado, lo que sí es que los que estaban ahí jugando fútbol americano son los que salieron bailando, ¿no? O sea, independientemente. No, pero, a ver, tantas cosas que se pueden decir. Lo de Corral, francamente, que este, independientemente de. de de cómo pienso yo que ha sido, fue su administración y, y las consideraciones que se puedan tener este, hacia, hacia él la verdad es que eso fue una ocurrencia de campaña de, o sea, es una ocurrencia y y, y este tan es así que no se volvió a tocar el tema jamás en los cinco años de gobierno entonces no eso fue una ocurrencia una ocurrencia el calor de la campaña en CEU y voy a cambiarse <laughs> Y les voy a poner una cafetería nueva y bueno, total. Pero, pero digo, al, al, al final te digo que, que como que ven ese espacio y, y se les ocurre cualquier cantidad de proyectos. Tristemente ninguno eh, se concreta y, y, y también, como tú dices, a lo mejor no es correcto que se concrete de esa manera. A ver qué ocurre en los próximos días. Yo creo que está calentando ya ahorita el, 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 el espacio en cuanto al, a, al chamizal se refiere y, y, este, y, y vamos a. A ver en qué termina, en qué termina esta historia. Pero, pues, parece ser que ya ya, ya están llamando a la defensa un poquito de más gente y, y mucha gente, pues, obviamente, no se siente identificada con un centro de convenciones en ese espacio. Ese es, ese es un hecho, ¿no? Que sí si no, no podemos negar. A ver qué ocurre. No eres el único que se queja de eso, Luis, en otras palabras, para que no te sientas solo. No, <laughs> no te sientas solo. Después platicamos con Memo, nos echamos un vinito y le decimos, bueno, Memo, a ver cuéntanos cómo va la historia a lo mejor él sabe otra versión que nosotros pues nada más sabemos pero que... yo insisto que se tiene que resolver primero en, bien en una mesa pues muy seria esto de que se trata de un espacio público o sea no no eh, independientemente o sea, del proyecto tú independientemente dices. del proyecto incluso puede ser el mejor proyecto del planeta ¿sí? sí pero se tiene que resolver primero esto es un espacio público cómo quieres tú finalmente eh, pri, eh, Insisto, sea la figura jurídica que sea, ¿cómo quieres tú privatizarlo? Ya, yeah. o sea, ese es eh, tu, tu, tu malestar, por así decirlo. No, no malestar, es que es algo que se tiene que responder y y si y, y finalmente, si es una discusión pública, creo que eh, las personas, en este caso el sector empresarial que, que firmaron ese documento, también tienen que responder a eso. O sea, ¿por qué estás pidiendo? que un espacio público finalmente se privatice porque eso es lo que se está haciendo. Privatizarlo, claro, para beneficio de. Aire de agua. Sí, o sea, ¿Cómo vas a resolver el tema de que a partir de una riqueza pública vas a hacer la riqueza privada? ¿Cómo lo vas a resolver? O sea, o sea, convéncenos, es eso, eh, convéncenos de que eso es lo mejor. Pero ¿Por qué? O sea, ¿Por qué estás haciendo eso? Finalmente en una ciudad donde hay terreno suficiente, suelo suficiente pues no, ¿eh? ¿Dónde? <laughs> o sea, no me, no me imagino ese tamaño donde lo, lo quiera. No, pues, o sea, eh, a lo que me refiero es, ¿hay suelo suficiente para que compren suelo? Ah, bueno, <laughs> no para regalarlo, ¿no? O sea, no, digo, no, que... no, o sea, no estamos diciendo que alguien sí. lo regale, ¿no? Pero hay pero, suelo pero... suficiente, o sea, ¿por okay. qué? ¿Por qué? ¿Por qué necesariamente hay? ¿Por qué? Pues porque es del gobierno, o sea, es a lo que voy, o sea, pues, sencillo, ¿no? O, o sea, porque es del gobierno y, y podrían ver una oportunidad de como tú dices, inicialmente como dato, pero bueno, ya más adelante ahí vamos viendo, ¿no? ¿Qué se hace? O ahí vamos viendo qué, qué CARIS va tomando las, las cosas. Pero bueno, pues a ver, ya en las próximas semanas vamos a, a, a ver estas noticias locales, si se calienta el asunto o ya a lo mejor le dan carpetazo, que seguramente como ha ocurrido en los últimos 10 años, de repente le dan carpetazo y nadie se acuerda del centro de convenciones, sino hasta la siguiente administración, que otra vez lo retoman y, y dicen que lo van a construir, a ver dónde. A ver si ahora nos se les ocurre que en el paso, ¿no? Decimos, vamos a construir en el paso. Oye, Luis, en otro de los temas que, que tenemos por ahí pendientes y, 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 y necesito que me calmes para que, así siento que tú eres como mi terapeuta, ¿no? Que, que no, dices, No, mira, tranquilo, o sea, la inflación no tiene ningún problema, aunque ya vimos que sí, sí, o sea, ya vimos que este, no alcanza el dinero, pero ya me tranquilizas. Ahora el dólar, Luis, se está moviendo. Si quieres yo, la percepción que tengo, se está moviendo poco, pero constante. Sí, pero no se está moviendo hacia arriba. Ahora, eh, eh, hemos tenido tres días de apreciación del peso. Pues es que tienes que decirle a las casas de cambio, porque no se han dado no, cuenta. No, no, claro que sí se han dado cuenta. No, no, definitivamente. 20 sí, 2070, no 2080. Sí, llegó a estar en 2080 y 2090. No, yo vivo hoy todavía. Pero ahora, ¿qué, ¿qué significa eso? O sea, yo insisto mucho que es, estamos en una, fra es un en, un, eh, este, en variaciones que están dentro de una franja y muy aceptable. O sea, nada, no, no está, en este momento no está pasando nada escandaloso. No como para perder la calma. No, y además, y así como hay tres días de apreciación del peso, mañana puede haber dos días de depreciación y luego otros días de apreciación. O sea, no, no. Lo que sí es cierto es que eh, por lo pronto sí estamos esperando, o sea, los mercados sobre todo aquellos mercados financieros están esperando eh, lo que va a hacer Estados Unidos con las tasas de interés sí. que hay que decirlo la inflación que se dio en Estados Unidos es histórica desde lo... pero además en este último mes ya es mayor que la de México lo cual también no ocurría así tan hace tiempo tan marcado, o sea que si tiene inversiones en dólares y no le está dando intereses porque realmente pagan muy poco interés mejor tráigaselas a México ¿no? En otras palabras, en, en otras palabras, pero, pero también eso es, de, eso es de, de preocupación. ¿Tú qué crees que haga la FED? Yo creo que lo natural es intereses para arriba, ¿no? En el caso de la FED. Eh, sí, bueno, es, lo, es la expectativa presente por esta cuestión inflacionaria, aunque ya con, con, con problemas en otros sectores de la economía, no sé cómo lo van a hacer, ¿sí? De hecho, este... Pues sí, estaba leyendo eh, la posición de algunos economistas norteamericanos que están sorprendidos. Dice, así no va, esto no va por aquí. O sea. Esto así no funciona el sistema. Eso no, exacto. Dice, disculpe, pero esto no va por aquí. Necesitan, o sea, las tasas de interés, este... tranquilícense porque también estamos crecer Dice, malditos neoliberales están diciendo. ¿no? O sea, quieren, quieren entrar a la, a la misma, ¿no? Este, ¿Qué, qué opinas? Dónde, ¿Cómo estará Keynes ahorita en la tumba retorciéndose por esa parte? ¿O, o todavía diciendo, bueno, tranquilos? O sea, porque todavía tenemos a Keynes, aunque sea en los libros. No, yo creo que si, si te das cuenta, lo, lo que está ocurriendo con, con, desde la crisis de la pandemia, luego esta crisis de comoditis y ahora con, con la cuestión de la guerra. De, del conflicto armado, pues este hay una revaloración y una claridad de que el gobierno sí tiene que intervenir de alguna manera, es decir, hay una revaloración de la intervención del gobierno en torno en torno a, a a una serie de sectores claves de la economía. El caso de México y la gasolina, por ejemplo, pero eso está pasando a nivel mundial. Claro, incluso hasta entre los neoliberales diría Obrador. Y andale, ¿cómo Como diría, hasta en los, eso se ve hasta en las familias de los, de los hasta no las mejores familias liberales se, se, se ve ese tipo de cosas. Pues sí, en realidad es que yo creo que estamos en una circunstancia excepcional, vamos a decir, no, no la normal. Y, y bueno, requieren medidas también no normales o excepcionales. Nos está mandando a corte Artur, regresamos rápidamente, ¿no? En un minutito. Ok, listo. Listo, Luis. Pues, pues la verdad es que yo ya he estado pensando incluso uh, cuentas que tuviera en Estados Unidos traérmelas. Es que ya no están dando dinero. Y, y, y que se mantenga el precio de, del, del dólar, pues, o sea, es decir, sin moverse, lo único que está haciendo es que las inversiones en Estados Unidos de muchas personas estén perdiendo. Que en realidad no son inversiones, nada más es dinero guardado. Pero que pensaban que iba a ajustarse con las con la, con la inflación, y, y se esperaba una movilización de la, de la moneda, pues en realidad estás perdiendo dinero. Eh, te conviene más tenerlo aquí que te estén pagando intereses, en, en, de algún modo. Pero, volvemos a lo mismo. Veto a saber estas cosas es, yo creo que es lo que les enseñan a, a los economistas, ¿no? Y entonces, ¿qué va a pasar? Pues mira, pasaría esto, pero quién sabe. <risa> <risa> No, yo todavía veo una capacidad del manejo en los precios aquí en, la, en, en México, o sea, fuera de estas inercias todavía hay, va a haber capacidad de, de... Y también veo este que el, bueno, que el tipo de cambio no, es que tú sube 10 centavos el, 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 el dólar en, en cuanto a tipo de cambio y ya te escandalizan, ¿no? tranquilo. Yo siempre me, me ando intranquilo en eso. Cualquier persona que invierta dinero, el, el, el primer síntoma es intranquilidad. O sea, pues es que no pueden dormir tranquilos. Sería muy, muy, muy. Yo creo que sería un error de cualquier inversionista dormir tranquilo esperando que los mercados se, se regulen solos y que todo va perfecto y regreso en 20 años y recojo mis ganancias. No ocurre eso. No ocurre. O sea, yo creo que es una característica de cualquier persona que invierte. No puede dormir. La realidad. Digo, tampoco es así como que tenga millones de dólares. digo también este, También es, es cierto, ¿no? ¿No o sea, estás digo, viendo mí? ahorita el, el drama ruso. Sí, o sea, es decir, para 20 dólares que tiene uno en la cartera, ¿no? Sí. Pero casi, pues casi uno me dices, no, es que mis millones de dólares. Sí, pero uno, uno lo vive como si fueran millones de dólares. O sea, a, a, así está. Pero bueno, ya estamos de regreso, ya, ya, ya eh, este, y estamos platicando precisamente. De, de este drama, como, como decía, decía Luis, ¿no? De, 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 de tener dinero en Estados Unidos, ¿no? Que, que él quiere tranquilizarme en el sentido de que las cosas van bien, van bien, pero yo le digo que no siento que vayan del todo bien en el sentido de si se tiene, pues, dinero, sobre todo de muchos mexicanos que tienen inversiones en Estados Unidos y que la realidad es que ahorita no están dando, es más, ni siquiera se están manteniendo al ritmo de la inflación ni en Estados Unidos ni en México. Va a acabar pronto. ¿No? O sea, tienes el dinero allá y no te está dando, digamos, lo, los rendimientos para mantenerse en, 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 eh, en lo que era tu capital al menos hace un año o hace seis meses, si quieres, porque realmente en estos últimos meses es donde la inflación ha estado. Fuerte. Bueno, pero los, bueno, si se trata de, de bonos públicos, o sea, ese siempre ha sido su problema. Normalmente bueno. están detrás de la inflación, ¿no? Bueno, es que, es que ahorita muchas de las, de las inversiones, como todo, van detrás de la inflación y, y muy detrás algunas, ¿eh? o sea, en el caso de, de, la, de las cuentas de ahorro, que, que es, es muy común, sobre todo en las, en, eh, de los mexicanos en Estados Unidos que tienen cuentas de ahorro, no, no invierten ese dinero o no lo tienen en bonos, esperando que a lo mejor una diferencia en, en, el, en el, la tasa de cambio les termine dando cierta ganancia, pero, pero no es así no es así, y, y este, por eso, por eso te digo, ya sería de pensarse como para que mover el dinero y traer, traerlo a, a, a México, en el caso de algunos inversionistas, lo que, los que tienen dinero, como yo te decía, para los 20 dólares que tengo yo, y que además están en la cartera, ¿no? Ni siquiera en un, en un banco, pues podría conservar un poquito más la calma, que luego, Sí, pero esta... ahorita, a ver, yo no estoy diciendo que nos está yendo bien, o sea, evidentemente evidentemente, el, el desempeño de la economía no es el, el deseable, por una parte. Cuando digo el desempeño, son los resultados en ciertos indicadores, por ejemplo, crecimiento, ¿no? Esa es una. La otra es, este, pero el, el, los cambios, las variaciones que, que se están dando en algunos indicadores, que son claves eh, en la economía, pues reflejan una relativa estabilidad. Tampoco es, o sea, no, no, no nos está yendo bien como esperamos, pero no estamos en la tragedia, ni siquiera en la expectativa de la tragedia. O sea, así que es lo que yo te digo. O sea, estamos navegando una tormenta, pero estamos navegando. ¿Pero cuál tormenta? Ah, no, bueno, o sea, es decir, las cosas no están tan bien, pues, como pensarían. O sea, es a lo que yo voy. O sea, las cosas no están bien como para salir y echar las campanas al vuelo. O sea, no, claro, claro, y nadie sí. las ha echado. Bueno, yo por lo pronto, por lo menos sí, yo no. Pero pero a lo que voy es que vamos andando, si quieres no como como deberíamos por las condiciones externas, pero al final vamos andando. Tenemos incluso hasta niveles de estabilidad en, en estos indicadores hasta hasta inéditos o en su, o en su caso que no habíamos visto hace muchos años, o sea, eh, eh, insisto que no, no estoy con esto diciendo, ah, el gobierno federal está haciendo lo mejor. No, no. Eh, los datos te lo dicen. ¿Por qué razones? Pues cada quien lo explicará. Pero tenemos niveles de estabilidad en estos indicadores que no, o sea, que hace años que no teníamos. Ya, yeah. por eso me gusta hablar contigo los martes, Luis, porque. <laughs> es que yo no sé con quién hablas los lunes. Que... <risa> <risa> Durante toda la semana, ¿no? Aquí en estos, ¿Con quién estás platicando? No, no, la, la verdad es que yo, yo te lo digo así y honestamente yo creo que muchos de los radioescuchas lo podrán corroborar. ¿Se ha sentido la inflación? Digo, hemos estado hablando de inflación en los últimos, ¿qué te gusta? ¿Cuatro meses? De, de, no, y de hecho, claro que se va o sea, una inflación, si teníamos una inflación promedio del 4% y le estamos llevando al 7, 8%, claro que se va a sentir y sobre todo se va a sentir en donde está pegando mucho más, que es en el en, es en cuanto a los alimentos, el, el ya, área de, de alimentos, claro que se está sintiendo. Pero bueno. de eso a que estamos en la tragedia tan es así que el, pre, el peso en este momento no se ve presionado a la a, a, para, a, de, no, a la depreciación, porque esté perdiendo valor, finalmente porque otras economías están perdiendo también de valor las monedas, y estamos hablando de Estados Unidos, o es sea, si es tan alta la, eh, tan alta la inflación en mexicana como la de cualquier otra de, de estas economías, este, y ahí está, por eso nuestra moneda no, tampoco tiene una presión adicional, si nuestra moneda estuviese perdiendo más valor a través de un este de una inflación mayor que por ejemplo nuestro principal socio comercial Estados Unidos, pues sí sería preocupante, pero estamos prácticamente al nivel, entonces no no hay una presión inflación este en este caso a la depreciación de la moneda. Sí, ya vaya, o sea, dentro de lo malo, ahí vamos. <laughs> o sea, del 1 al 10, si fueras estudiante, ¿cuál sería la calificación de México en su economía? Yo le pondré un 7. 7. Me esperaba un ocho. La verdad es que pensé que ibas a decir ocho. No, 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 no. Tampoco, tampoco. No, o sea, no, entonces, entonces yo creo que estoy yo mal. O sea, porque yo pienso, yo me tranquilizo con lo que me dices, pero la verdad es que no debería tranquilizarme del todo. O sea, yo que dije no, ya llegamos al ocho, pero no, estamos en un siete. No has tenido esta estabilidad en muchos años. Ni siquiera esta, <laughs> esta perspectiva de. En la de, primaria, cuando estás o sea, en, primaria. De, 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 en. En los mercados cambiarios son extremadamente volátiles. Este, a mí, me, claro que me da mucha risa cuando escucho economistas diciendo: mañana va a estar a tanto el dólar, en dos semanas va a estar a tanto. Pues yo supongo que sacar una bola de cristal, ¿no? Y. Y no sé. Eh, y, o, hicimos, o leyeron los horóscopos. O leyeron los horóscopos, pero, pero, este, pero lo que sí te puedo decir es que no va a pasar en los próximos, este, semanas. No hay eh, en ningún evento, así a, este, que te diga que el peso se va a depreciar, así, este, que se va a ir a la tragedia, ¿no? A Entonces, ver, ¿tú sacarías ahorita un crédito en dólares? Sí. ¿Sí? O sea, ¿crees que están las condiciones, por ejemplo, para un no, crédito bueno, en dólares? No, bueno, yo no sé. El, a ver, depende. ¿no? Si están las condiciones de rentabilidad, sí. No, 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 claro. Es no, decir, o sea, que si está no. la rentabilidad, pero nada más macroeconómicas para un crédito en dólares. Las macroeconómicas, no las, no las internas de la empresa. O sí, de... porque quien, se ende, eh, quien se ende, eh, pueda endeudarse en dólares, eh, está visto en los últimos tres años y creo que así va a estar por lo pronto este Ajá. año. Este, no, va, no va a tener problemas de... de ¿Cómo si sí puede tener problemas de pago? Bueno, evidentemente que, que este, la, eh, haya eh, problemas de inflación de, eh, o de mercado interno. Claro, que tenga Porque, problemas de flujo, tú dices. Es, exacto. De flujo, práctica, pero te digo, son internas, ya no, no es... No pero es... Si, si es por la cuestión cambiaria... No, 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 en este momento nos, no veo ni, eh, ningún problema. No, Luis, te digo que tú, a, a veces pienso que eres muy cauto y a veces pienso que eres demasiado arriesgado. O sea, este, lo que cosas. pasa es que tú piensas como un inversionista, este... Miedoso. Sí, como un inversionista de bonos públicos. <laughs> de bonos. <risa> <risa> Un inversionista de banqueta. Dice. ¿No? Sí, sí, ¿No? sí. Tú quieres llegar al banco, el banco te dice, aquí tengo este, estos CETES adelante y pues los CETES no te van a dar nada, siempre están detrás de la inflación práctica. No te van a dar nada, pero, pero la tranquilidad de que no me los van a robar, ¿no? Que no me manoseas mi dinero está bien, órale, échelos para acá, échelos para acá. Porque el, la realidad es que ahorita, pues sí, tienes razón. Mucha gente mete el dinero al banco, pero el banco pues nunca te va a dar ni siquiera lo que vas a perder por la inflación, ¿no? Que bueno, día... depende de la sociedad de inversión que te ofrezca el banco también, aunque hay que recordar que tiene opciones. Claro. Pero, sí, entre, pero también... entre más se trate de instrumentos de renta fija, más seguros como, como los que eh, sí. emite un gobierno, pues eh, menor el riesgo y menor el premio que se te da. Claro, sí. Digo, podrías invertir en otra cosa, pero sé que no lo vamos a hacer en un tiempo tan volátil como tú dices, ¿no? Que... Que, aunque dices que no está volátil, ¿no? <laughs> Pero bueno, pues a, a, ver cómo, a ver cómo nos va, porque mira, digo, al final del día, a mí lo que me preocupa son los resultados que está teniendo Estados Unidos, que no son tan, digamos, tan favorables y que yo creo que tampoco se los esperaban así con estas, es, este tipo de, 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 de inflación y, y la reacción que vaya a tener la Fed y que posteriormente lleve también a un incremento en las tasas de interés en México si la Fed sube sus tasas. Yo no sé si el Banco de México también vaya a reaccionar subiendo las tasas y si tenemos margen todavía de maniobra en ese incremento. Pero bueno. Deben de tener mucho cuidado. La verdad es que yo sigo insistiendo, o sea, puedo, ¿se puede justificar que haya habido incrementos de tasas? Claro que sí, evidentemente. Pero hasta dónde también hay que, hay que, hay que ver. Y hay que recordar que las tasas de interés también este pues en ciertas circunstancias pues pierden mucha de su efectividad en, en, a, a partir de los propósitos que se quieren lograr entonces esperemos que el banco de México también entienda otras cosas en ese sentido pero pues ahí está no sé que hay un límite que las tasas de interés no se pueden expandir al infinito no en, en otras palabras para para ver qué qué ocurre y, y esas situaciones yo creo que es lo, lo digamos de, de lo más relevante que hemos tenido hay hay que ver ahora pues simplemente sencillamente cómo se separa, yo creo que el COVID ya no es tema, o sea, ya, yo veo la ciudad, incluso veía hoy el, el, el partido que seguramente has de haber estado viendo, el de Manchester contra el Atlético, y en los vestidores, pues parece que no hay COVID. Bueno, pero ahí sí, yo creo que, que hay que tener mucho cuidado, sobre todo cuando estamos viendo experiencias, en, por ejemplo, en China, desde cierto este de, de una expansión otra vez, de una ola un poco más complicada. Nada más hay que estar pendientes. O sea, yo creo que si ahorita das, eh, lanzamos las campanas al vuelo, eh, yo a mí me parecería que debemos de ser muy prudentes. O sea, ¿tú crees que todavía el COVID sea algo relevante? Aquí los bares mantros, todo. Ya Pero está eso en... los vales desde hace como. No, no, sé, no, no. Meses eso. No, así. con el verde ya lo pusieron ahora sí al tope. A mí me tocó ver el fin de semana unos que ya al tope, tope. De... <laughs> o sea, olvídate Susana a distancia, Susana a distancia no, no, ni en la puerta, <laughs> ni en la puerta está la señora, ¿no? Entonces, digo, yo nada más lo, lo, lo pongo así porque como tú dices, yo también entiendo, que se debería ser muy prudente, pero si te pones a pensar en los centros comerciales, en los bares, en los restaurantes, en muchos lugares, ya ni siquiera el termómetro funciona cuando entras. Si el termómetro ya no funciona, ya el gel ya está ya arrumbado, o sea, como que ya es algo que no, no es relevante. No, ojalá, ojalá, ya, eh, obviamente ya salgamos, pero eh, siempre el estar pendiente de, de experiencias a nivel mundial este, es importante. Nos han salvado, dirías tú. Pues hace un año estábamos apenas espantados, ¿no? Cuando estaban guardándonos en la en este, de la pandemia, hace dos años, perdón. Hace dos años, hace dos años. Hace dos años que apenas vámonos a, a, a la casa y vámonos a dónde y cómo, cuándo, este, y cómo se van a dar las clases, y, y bueno, este, pero yo creo que ya, 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 como sea, ya salimos, por cierto, esta semana están este la dosis de refuerzo, ¿no? De, de los de los treinta y tantos, digamos, de los chavorrufles, de, 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 de los que tienen ahorita su segunda y su, y, y su dosis de, de, de booster, ¿no? Que, que tiene, están de, de 18, creo que a 30 y a 40, ¿no? Me parece. Los que están esta semana. Entonces, si usted tiene por ahí pendiente esa, esa vacuna, pues la segunda dosis y también el, el, el booster, pues obviamente vayan. ¿no? Ya nos tenemos que ir, Luis. No sé si quieras agregar algo. No, no, muy bien, ya, este, esperemos tener eh, ya alguna ma mayor información sobre eh, parte de lo que hemos estado comentando en este programa y pues nos vemos el próximo martes. Ok, sí, de ese controvertido proyecto del de Chamisal y su, y su centro de convenciones. Bueno, pues no nos resta más que despedirnos y recordarles que mañana eh, en este mismo espacio, en este mismo horario, eh, Alejandro Sandoval va a estar eh, de 4 a 5. Nosotros nos escuchamos la próxima semana, en el martes, también de 4 a 5. Hasta la próxima.